¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos a una nueva video reacción para mi canal. Y el día de hoy toca otra video reacción a un video de Destripando la Historia de Pascu y Rodri. Bueno, ya como vi el video de Zeus y vi el video de Hades, que les hice su respectiva reacción también, dije, ¿por qué no? Vamos a reaccionar también a el video de Poseidón, que lo sacaron hace muy poquito, de hecho. Así que tengo bastantes buenas expectativas con este video del día de hoy. La verdad que tengo buenas expectativas con esta canción de Poseidón. Siento que va a estar muy buena, la verdad. Así que bueno, dura 2 minutos 51. Es cortito, la verdad que sí es cortito. Así que bueno, chicos, espero que vayan a disfrutar mucho de la video reacción que les traigo el día de hoy. De hecho, mi amigo Gerald, o bueno, Gerald Dow, o Gerald Pops, como le conozcan, bueno, también le hizo una reacción a este video de Poseidón. No vi su video, no lo vi, pero sí vi la notificación y por eso me di cuenta de que también le había hecho una reacción al video de Poseidón. Así que vean su reacción también. Y un gran saludo para Gerald. Suscríbanse a su canal, apoyen su canal y vean su video reacción al video de Poseidón, ¿no? Así que bueno, chicos, ahora sí, dejo de enrollarme y vamos con lo bueno, vamos con la video reacción. Tengo muy buenas expectativas, la verdad, con esta canción de Poseidón de Pascu y Rodri. Así que nada, sin más que decir, vamos con lo bueno. Empezamos con la video reacción. Allá vamos. Ok, chicos, ahora sí, estamos listos para ver el video de Poseidón de Destripando la Historia de Pascu y Rodri. Así que sin más que decir, corriendo video. Hola, muy bien. Bienvenidos a un Magikarp. La historia LOL. Con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón. Esto pinta muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Ok. Me encantan los dibujos, muy bonitos. Qué lindos dibujos. Se convierte en rey del mar. Es fornido, okay. Es viril. Mal marido. Provoca terremoto. Dios seguido. Ok. Tiene hasta un delfín. Ok. Ok, ya ven que Zeus no es el único, coño. Zeus, tienes competencia. Ya ven que Poseidón también tiene su lado sensual. Zeus, no eres el único, coño. Ok, ok, me gustó eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Ok, miren, miren, ahí está el conejito que siempre aparece. El conejito y el perrito, ¿verdad? Bueno, siempre aparecen en los videos de Destripando la Historia. Bueno, eso me lo comentaron también, de hecho. Y bueno, la verdad que sí, siempre aparecen, LOL. A ver, espérate. Vale, va. LOL, pero, ok, ok, es una referencia. Escucharon, ¿verdad? Es una referencia a la música de Barbie Girl. Ok, LOL, a ver, espera, otra vez, LOL. Claro, LOL. Sí, ok. Miren, el conejito y el perrito, ahí están. Ok, siempre aparecen, ¿eh? Siempre, ok. A ver, vale, va. Zeus le castigó, con Apolo construyó una muralla en Troya. Como nadie les pagó, Poseidón se cabreó, envió una inundación, se le fue la olla. A Demeter acosada, sin descansar. Ven pa' acá, morena. Ok. Hola. Miren cómo quedó. Ok, ok. Eso no me lo esperaba. Vean. ¡Miren, LOL! No, ok. Le dio un puñetazo que miren cómo quedó, ¿eh? Ok. Ven pa' acá, morena. Para allá. ¿Cómo llego? Miren cómo quedó. Puedo escapar. A mi hija he de encontrar. Pero él se transformó. Esto es el ninja. Claro. ¿Qué sería de Poseidón sin su tridente? ¿Qué sería de él sin su famoso tridente, verdad? No, es que no es Poseidón sin el tridente, coño. No, a ver, espérate. Vale, va. Atenea,
descubrió a su tío Poseidón dándose un revolcón con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió en un monstruo muy feo. Okay, a una okay, cueva okay. La mandó lejos de su... Muy picante la situación, ¿eh? La verdad que bastante picante, ¿eh? Espérate, vale, va otra vez aparte. Atenea descubrió a su tío Poseidón dándose un revolcón con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió en un monstruo muy feroz. A una cueva la mandó lejos de su vista. Fue Perseo y le envió un meneo y le arranca la cabeza. O sea, esa es Medusa, ¿no? Vale. Medusa, ¿o no? Un meneo y le arranca la cabeza. Claro. Vale, ¿era Maggie esa? Sí, es Maggie, lol. Ok. El conejito. Un poquito, es Poseidón dándoos un besito. Ok, el conejito que nunca falta. Bueno, terminó. Muy bueno, se merece mi aplauso, por supuesto que se merece mi aplauso. Muy bueno, excelente, la verdad, muy bueno. En serio, la verdad que, wow, qué bueno, un merecido 10, un merecido 10, coño. O sea, el trabajo que hay detrás de esto es muy bueno, aparte es muy divertido, es genial, la verdad, muy bueno. Así que nada, chicos, aquí estuvo mi reacción al video de Poseidón. Como siempre, Pascu y Rodri trayendo calidad, como siempre, en Destripando la Historia. La verdad que calidad pura, Así que nada, chicos, muchas gracias por ver, like, comenten y suscríbanse si les gustó esta video reacción. Y pues nada, chicos, si quieren más reacciones a Destripando la Historia, comenten. Y bueno, eso simplemente. Así que nada, estuvo muy bueno, la verdad. La verdad es que me lo pasé muy bien. Espero que ustedes también viendo mi video reacción. Estuvo muy bueno. Aprendiendo de historia de forma divertida también, coño. Eso, ¿qué mejor? O sea, ¿qué más se puede pedir, coño? Así que, pues nada, chicos, me despido hasta el siguiente video. Muchas gracias por ver. Espero se hayan divertido tanto como yo al grabarlo, que la verdad me lo pasé muy bien. Así que nada, vean la reacción de Gerald también, Vayan a verla. Vayan a apoyar el canal de Gerald y a ver su video reacción al video de Poseidón, ¿no? Yes. Así que nada, chicos, me despido hasta el siguiente video. Hasta la próxima, cuídense y nos vemos. Adiós.